Amigos, muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow. Qué contento estoy hoy, la verdad que contento estoy. Estoy viendo los comentarios del último episodio de Ranked Permadeath y la verdad que estoy muy contento. Mira que tras ese episodio salí un poco quemado tal y cual. No lo sé, me ha gustado leer todos vuestros mensajes de apoyo, todos vuestros, sí, la verdad, todos vuestros mensajes de apoyo, vuestras ideas. Luego me pongo a ver, por ejemplo, justamente a lo mejor los que en ese momento han sido malos momentos. Y desde fuera digo, tío, es gracioso. Es gracioso, tío. O sea, estoy ahí cabreado. Me cago en la madre que parió a todo el mundo en esa partida. Pero desde fuera digo, me ha resultado gracioso, la verdad. Digo, este pobre chaval, tío, está aquí jugando. Nomás que le salen anormales. Que no tienen micrófono, dicen. Nada más que lo activan para cuando van a quejarse. No refuerzan el tato. Nah, tremendo. Amigos, esos son los personajes que tenemos actualmente, ¿vale? Están aquí, pues prácticamente todos muertos, ¿no? Pero bueno, la vida es dura. Voy a comentar ahora bastantes cosas de comentarios que he visto. Voy a mencionar a gente que ha comentado algo que creo que es interesante. Y junto a su idea, ¿vale? Pues no queda mucha gente, también te digo. Igualmente, creo que vamos ya por el... ¿Qué capítulo es? Cuarto, quinto, creo que es el quinto. Por cierto, rango, estamos en bronce 2. Hemos hecho poquitas partidas. Tenemos un total de... ¿dónde estamos? Total de 14 partidas. Llevamos... Uy, madre mía, me están pintando los oídos. Eso significa que me están poniendo verde. 57% de win rate, etc. Vale, ahora bien, cositas a decir. Bueno, para empezar, voy a ver qué capítulo es este. Para no liarla. Es el capítulo número, parece este es el quinto. Mi idea, no engañaros, o sea, en mi cabeza esta serie iba a durar como 5 capítulos y suerte, ¿sabes? Pero no, parece ser que va a durar algo más. Porque pues tenemos la mitad de los personajes todavía, ¿no? Más o menos. Muchos me estáis diciendo series, perdón, ideas para la serie. Pero que obviamente las voy a tener en cuenta, pero no para esta serie, ¿vale? Al final esta primera temporada de la serie de Ranked Permadeath van a ser, bueno, pues para ir testeando, ¿vale? Hemos cometido errores, ha habido cosas que digo, vale, esto se podría haber mejorado. No en cuanto a nivel de juego, que eso, bueno, eso es más que asumible que sí, que se puede mejorar en ese aspecto. Porque no me puedo meter en una serie en la que cada personaje si muere no se juega sin haber jugado durante un mes. La verdad es que ahí todo es mi culpa, es más que normal. Pero he dicho, hay reglas que me han parecido muy guapas, pero he dicho, digo, vale, digo, para la siguiente temporada, porque haber más temporadas de Ranked Permadeath, lo podemos hacer. Igualmente, creo que esta serie va a durar unos 8 capítulos a lo máximo. Voy a leer por aquí comentarios, ya que me han gustado. Vale, Sor Raimund me ha dicho que, como estuve comentando en el anterior capítulo, que me apetecía estar utilizando personajes con semiautomáticas, pero no quería utilizar personajes que, lo dicho, que al final iban a morir de manera muy fácil o no rentaba. Me dice, cógete a Sainz. Digo, pues es verdad, tío. Digo, se me había olvidado por completo que teníamos a Sainz, tío. Es tan inútil que no lo utilizo absolutamente nunca, pero bueno. Vale, tenemos a diamantes en otro equipo. Y pues eso, diamantes en otro equipo y modos streamer, pero eso no podemos verlo. También me ha dicho Sor Raimund que haga captura de pantalla, porque muchas veces me pasa que no sé a quién elegir porque no sé quién ha muerto. Y digo, pues tienes razón, tío. Así que he hecho ver una captura de pantalla justamente para eso. También mandarle un saludo, aparte un saludo muy grande a todos vosotros, por supuesto, ¿vale? Ahí está, que no se escucha. Y decirle también a Santiago Rodríguez que, oye, que un saludo muy grande y que yo también hago lo mismo que hace él, ¿vale? No sé cuántos de vosotros haréis esto de poneros un vídeo mío mientras estáis almorzando, comiendo, desayunando, cenando. Yo personalmente lo suelo hacer con un vídeo de Whirlip, un vídeo de Canecro, para desayunar, ¿vale? Sobre todo, para comer estoy intentando. Para comer, ¿sabes qué pasa? Para comer lo que hago es, me voy del estudio, ¿vale? Me voy allá al salón y pongo una película, pongo algo de fondo. O simplemente pongo la que se avecina, ¿sabes? Allí y tal. Más que nada porque si no me voy a pegar todo el día aquí en el cuarto metido. Y o me quedo todo el cuarto del día aquí metido y no es plan, ¿sabes? Y eso que me ha hecho ilusión el que me diga que, oye, que veo tus vídeos, veo tu contenido mientras almuerzo, digo, hostia, digo, mucho más eso, la verdad. También Reis AMG me ha dicho, dice, comodines, comentarios que reviven. Vale, esto lo he apuntado yo así en pocas palabras. Me ha comentado que, imagínate que mueren ahora varios personajes. Pues esto lo quiero hacer para la siguiente temporada, ¿vale? Quiero ver cómo hacerlo, pero del palo. Tengo dos ideas para el tema de cómo revivir con vosotros, ¿vale? Una es, por cada X comentarios que haya en el vídeo, X vida, es decir, que hay 500 comentarios, una vida extra. Vamos a coger a Sengs, ya que no lo quieren ni en su casa. Ahí tenemos, perfecto. Vale, vamos a coger esto, no me importa que sea aquí o acá. Vale, vamos a coger así mientras, vale. ¿Y qué ha dicho para aquí mi pana, Miguel? Aquí está en un avión, ¿por qué? ¿Qué pasa? Siento... Ah, madre mía, todo está aquí. Hello, guys. Vamos a hacer ya buena onda. Hello. Se habla. Aleluya. Tremendo. Lo he dicho, una idea es esa. En plan, por cada 500 comentarios una vida extra. Vale, estoy pensando en plan, 500 es mucho, es poco, estoy pensando. La otra idea es la que me ha comentado por aquí de los personajes más comentados en los comentarios, valga la redundancia, se reviven, ¿vale? En plan, imagínate que hay como...
10 o 15 comentarios de review para montaña, review a montaña, que review a montaña, que review a montaña, así como un 10-15, o a lo mejor el personaje más comentado del vídeo se revive, ¿vale? O algo así. Lo he hecho toda una serie de ideas para la siguiente temporada. Quiero, de momento las estoy mostrando, ¿vale? Y ya las iré revisando a ver cómo de cheto es, porque luego he visto otras que sí que me parece bastante machetas. Vale, Samuel Sánchez me ha dicho también: reto de bajas por vidas extras. Del palo de si en una partida, o imagínate que por cada X bajas que haga, una vida extra. Imagínate, Spawn pick from Sunrise. Vale, spawn pick from Sunrise. Imagínate que en 3 partidas. Vale. Cuidado con el spawn pick de ventana. Imagínate. Yeah. Lo malo de este spawn kill es que es una mierda, tío. Porque me voy a comentero. Imagínate que en 3 partidas hago, yo qué sé, 10 kills, ¿vale? O bueno, 8 kills. Bueno, vamos a suponer que en 3 partidas, si no hago 10 kills, no tengo vida extra o algo así, ¿sabes? En plan de ese estilo. No me parece mala idea tampoco. Pero claro, al final son muchísimas vidas estas por todos. Ay, perdón, esto no era. Pero me gusta, me gusta. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí te vamos a tener un castle. Agua es clear. One cool vibes, one pool. ¿Qué está mirando? ¿Está mirando para allá? Sí. Es clear, knock, es clear. Aqua clear. Nothing rotation. One on ping. Ping one. Hookah is clear. Nice. Hookah, hookah. Behind the bomb B. Far behind me is dead. La mierda, tío. Vale, vale. Siento, gente. Coming fan. Vale, tenemos UMP para allá. I'm planting. ¡Vamos, seis! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me está comiendo el culo! Vale. Aquí tenemos un caso. Sí. Me gustaría saber dónde está mi compañero. Vale, voy a cortar el pasillo. Vale, casi no debería estar aquí. Estoy escuchándolo. Vale. ¡Recargo! Compañeros, no me voy a asomar. Tranquilícense. ¡Ni me asomo! ¿Qué tengo? Vale, pipa. ¡Ni me asomo! ¿Habéis visto? El caramelo de normal. Lo hubiera ido a pegarle con el checoslovaco este en la boca, tú, qué realidad. Vale, bien hecho, bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, oye, muy bien la noca, muy bien, me gusta este equipo, me gusta. Dos partidas más tarde, o dos rondas más tarde. Me voy a cagar en la madre que parió este tío, que no. Nah. Vale, me gusta Sense. Vale, más cositas por aquí. Vale, también Next, N-E-H-X, ha dicho, dice, por cada alfa pack, una vida extra. Eso ya, por ejemplo, me parece algo más, no sé, algo aleatorio, no me gusta. O sea, en plan, entiendo la idea, ¿vale? En plan, de por cada alfa pack que me toque, una vida. A ver, está bien que también haya esa aleatoriedad. Eso de, hostias, venga, va a ver si toca. Estoy ahí con las ganas de, venga, una vida extra. No está mal, ¿vale? Si pensamos de ese estilo, no está mal tampoco, la verdad. No sé, son ideas que me han ido gustando. Hay más comentarios, pero bueno, no me da tiempo a verlos, la verdad, porque siempre espero leer los primeros comentarios cuando sale el vídeo. Luego ya espero a la mañana o a la noche del día siguiente para verlos, ¿vale? Y así comentarlos y tal. Pero tengo que decir que ayer no vi ningún tipo de comentario, entonces pues por eso lo he visto hoy. Vale, están en cocina. Yeah. Uah, que es una serie, tío. Es una serie que me gusta. Pero es jodida, tío. Es jodida. Porque soy una persona que. Perdón, tío, lo siento. No te va a ver, ¿verdad? Bueno. Ah, estaba arriba. Es una serie que es jodida porque al final. Joder, ¿quiénes no estamos acostumbrados? O ¿quiénes estamos acostumbrados a jugar con un personaje todo el rato? Aunque muera, sigue jugándolo porque al final es tu main o es tu personaje que más te gusta. O dices, vale, aquí un personaje como tal vendría muy bien. Ya, pero es que igual, ¿sabes? Venga, vale, vale, nada, nada, vale. Yo ahí siempre haría spawn kill, ¿verdad? Vale. Sonabais, Doc.
Vale, Sunrise Dog, muy bien, buena info. Vamos a subirme aquí. Aquí no se puede meter el Claymore, aquí. No se metió el Claymore aquí. Pues ya parece ser que no, ¿no? Capongando a Abranza, bomba. Va la cabeza. ¿Viste la cabecita tú? ¿Era un alibi? No, era una persona, tío, qué barbaridad. Vale, taca, 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 taca. ¿Qué es eso? Zoro, tengo una zona aquí. Vale. Me está hecho para que cuando alguien entra aquí abajo. One, waste, waste, waste. Very people, bellos. Vale, vamos a ver esa knock. Tengo más, tengo otro activo. No, ha roto. Tengo más, no, ha roto también. Ay, que me callo. ¿Ves? Eso es lo que pasa como no tener esto. Ay, que se ha muerto mi pana. Ustedes, vos. Vale, damos un segundo aviso. Amigo, amigo, amigo. Behind, behind, back, behind. En serio, se me ha quedado caído, tío. Vale, ese me deja aquí cerca. Nice. Hunting. Nice. Second race. Second floor, second floor, go open, go open. Okay. Garden, garden. The square. Parte de gente, ¿cómo? Tengo que mirar, me parece, ¿no? From Sunrise. Outside, blue bar. Blue bar. Blue bar, still blue bar. Man. On point. Picking, picking, door. Picking. Still here, still here. Coming doorway. Full HP. So here, so here, on point, on point, on point. Qué pena, tío. Qué pena, lo he hecho muy bien, eh. Coming inside. Y le ha salido, si habéis dado cuenta, no tiene nada que ver lo que yo he visto con lo que se ha visto por el pin, tío. Muy bien. Well played. A ver, ha muerto Sainz, la verdad. Y mira que hemos hecho un papel bastante bueno, tío. Me ha jodido bastante la Zor. He corrido como un condenado, tú. He roto algo, la Zor no la he visto. Digo, pues. Tontito el último, vamos a decirlo así, ¿no? Hoy en día no se puede decir nada. Vale. Vale, Sainz ha muerto. Voy a ver un momentillo aquí qué es lo que tenemos. Vale, esto es de atacantes. Vale, no lo estáis viendo vosotros, pero yo sí. Vale, podemos utilizar un green, gente. Podemos utilizar un green, este me gusta. Vale, green, ¿qué tenemos con green? Vale, escopeta y esta vaina, vale. Ok, vamos a preparar bien todo. Green me parece un pedazo de personaje, eh. Se mira que no me gustó absolutamente nada cuando salió. Cada vez más, y obviamente también te digo que le han hecho muchas mejoras. Y, hostia, se nota las mejoras que le han hecho. Vale, voy a quedar aquí apuntadas las ideas. Para que no se me olviden. Sainz muerto. Aunque ya digo, Sainz muerto. Pero hemos hecho un buen trabajo con él, ¿sabes? Oye, que han sido dos rondas seguidas ganando. Han sido buenas kills y tal. Soldado de Smoke. Ese Smoke. ¡Wow! Te digo. Me estaba ya viendo literalmente allí, colgado, tú. Una pegatina. Con el escopetazo me va a pegar. Qué grande. ¿Sabes que estaba? A ver, no sé que estaba cerca. La verdad. Yo pensaba, digo, vale, digo, este tío, me digo, me va a piquear alguien por, no sé, por aquí, digo, a ver si hay alguien por aquí piqueando y tal, aquí pillando un ángulo o lo que sea, pero no, no, o sea, bueno, digo, bueno, no parcha nada. ¿Está grabando todo bien? Hola, hola, sí. Esperemos que sí. Parado. No te mereces, por favor, el caramelo, por favor. Sunrise is clear, guess. Vale, Sunrise Link dice, perfecto. Me gusta este equipo, la verdad. Rompemos trampilla. Venga, Capi, no te me mueras. Vale, rompemos trampilla. Están allá. Podemos ir nosotros por... Ay, perdón. Ah, bueno, en verdad podemos ir nosotros desde agua, igual que antes. Agua, perdón. No sé si he visto ahí algo, ¿verdad? ¿Hay un castle de nuevo? No, vale. Vamos a revisar qué es lo que hay por aquí en agua. Bien, no, que esa no, que me gusta, ¿eh? No Oxues, vale. ¡Ay, oh, qué pena! Estaba dentro. Vale, aquí con la Zami ese me va a ayudar bastante, en verdad. Antes de tirarme, tengo que darle el dron aquí.
Vale, vamos a ir con este para arriba. Quiero quedar ese para así ver toda rotación y todo, ¿eh? Aquí posiblemente me vayan a destruir este dron, demasiado lejano. Nice. Bueno, Paul. ¿Veis? Colin. Vale. A todos dentro. ¿Ha rebotado? Ha tirado bien, vale. ¿Este coño de aquí? ¿Ese dron? Ha roto. Vale, ese era el tonto. Oye, este. Oh, es clear. Vale. Nice, es clear. Vale, una escalera principal. Escalera principal no puede ser escalera principal. Ah, que tenemos aquí a Doca, tú. Ahí estamos tardando mucho, ¿eh? Estoy jugando muy tranquilo, muy... Colin. Bien, vale. No sé, está muy bebido. Vamos para ahí, guys. Que no sé dónde estaba, tú. O sea, al final he hecho esto porque digo, vale, ha sido la última info que teníamos. Aunque se ha movido igualmente, ¿eh? Gente, ¿por qué tiras a Pain? Imagínate que me quiere tirar un humo, un C4 o lo que sea. O mismamente, le quito la mira, tío. ¿Sabes? O sea, literalmente tenés en cuenta que la Pain lo que hace es que desactivas a esa persona durante un tiempo. Gente que tiene para ir al C4 lanzado y justo le tiro esto, pues no puede porque está inhibido el manolete. O mismamente, oye, pues ya le puedo quitar que no tenga esa mira durante unos segundos. Vale, ¿qué me pillo por aquí? Lo siento, aquí no. Ay, no, no, no sé lo que tengo aquí, ¿eh? Mozi sé que no está. Creo. Vale, bien, menos mal. Uf, ves, es que este es otro caso malo, tío. Esto es algo malo. Esto me jode bastante, tío. Porque me obliga a jugar con una cosa sí o sí. Sin saber qué hacer con esa cosa, ¿sabes? Vale, igualmente, Mozi estaba vivo. Tenemos muchos personajes de defensa vivos, o sea, eso es buena idea. Para mí. Vale. ¿Lo he pillado? Sí, vale. Vale, tenemos uno. Estamos, perfecto. Vale. Este me voy a quedar. Vamos a quedarnos este, yo creo. Me voy a quedar aquí, me voy a quedar en esta posición, gente. No sé cómo de buena idea es esto, pero me voy a quedar aquí. Vale. Chaleco primero. Corre, mijo. ¡Corre, mijole! ¡Córrele! Oh, nice. Bien, vamos, bien, bien, bien. Un poquito de suerte ya era ahora, amigos. Este lo voy a quedar ahí. Vaya, pues no, no hay suerte ninguna. La suerte es para los vencedores. Y además seco, baja importante, ¿eh? Nice. Vale, tengo que tener cuidado de que no me maten, porque estoy en un sitio bastante comprometido. En el momento que estoy dando la vuelta por un lugar y tal, pueden venir por el contrario. Vale, este tema. Vale, tengo alarmas. Aunque esa alarma, si estoy lejos, no me va a ayudar mucho. O sea, pues no le voy a escuchar más que nada. Ace on roof. Le he dicho que Ace está en el tejado. No me debería ver aquí, ¿no? Igual sí. 100% me ve. Ya no ping. ¿Cómo se llama esta posición, tío? Incoming with you, Womai. You holding the door. You holding the door. Nice, is it you? Nice, yeah, nice. Okay. Last watch on roof. On me, small hallway. Okay. Checking it. Opposite window, checking. Vale. Voy a subir para arriba directamente. Bien. Good job. Well play, guys, well play. Played. Bien jugado, amigos. Bien jugado. Castañita, no. He quedado yo primero. Qué bien. Vale, oye, partida bastante guay, tío. Muy guay, El equipo al final funciona.
Mira que llevo sin jugar desde, pues, desde hace un par de días. Pero no sé, muchas veces también afecta, como he dicho, el mental, tío. Venía muy contento, venía muy tal y... ¿sabes? Eso también hace mucho. Vale, era esta, vamos a hacerla este. También había otro, bueno, no pasa nada. Vale. Bien, amigos, bien, bien, bien. Subimos rango, salvamos a dos. Subimos el rango, salvamos a dos. ¿Cuánto nos dan? Dale punto ahí que yo lo vea. Somos unos platitas, ¿no? Casi, casi, 108. Estamos ahí, vale, vale, vale. Vale, ya puedo quitar esto. Vale, no ha muerto nadie, solamente Sengs, que además, ahora veremos un poquito. Vale, paquete. Que me toque y salvo a alguien. No, de momento eso no, esa regla no, pero para la siguiente igual la pongo porque así tengo el decir. Hostias, voy a mirar a ver qué tal, ¿sabes? Vale, vamos a quitar aquí el primer operador. Sengs. Sengsito. Vale, gente, Sengs está muerto. Podemos salvar a dos operadores. Tiene que ser uno de ataque y otro de defensa, ¿vale? Según las reglas que nos hemos inventado por la carísima. Vale, una Albi, la verdad es que lo siento mucho, pero eso es el personaje con el que mejor me siento jugando, con el que directamente me divierto jugando, ¿vale? Así que Albi salvada, aunque... ¿sabes qué pasa? Es que Klass me parece buen personaje para esta serie. Pero claro, me pasa literalmente lo que me pasó la ronda de la partida anterior, que estábamos en la, justamente en la primera ronda en el mapa de Rascacielos, y me quedo yo solo versus 5, digo, pues muy bien, la verdad, con Klass dije, pues buenas tardes, amigos, buenas tardes. ¿Veis que, por ejemplo, prefiero, lo siento mucho, prefiero? Claro, es que prefiero salvar a Klass antes que a Alibi. Aunque con Alibi me sienta mucho más a gusto jugando, al final sé que sí, que me voy a llevar a dos personas en una ronda, a tres. Y si muero, ¿qué pasa? Da igual, o sea. Con esta sé que puedo salvarme hasta el final y acabar ganando la ronda, ¿sabes? Por eso, vale, una salvada en defensa y en ataque. Madre mía, vaya cacería aquí, ¿no? Wow, 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 wow. Mira, vamos a jugar ahora con Grislo con cero, ¿vale? Así ya me quito... vale, Green también se ha salvado. O incluso con una brava, podría jugar con una brava. Así me quito ya toda esta línea entera. Vale, ¿qué me pillo, tío? Montaña. Montaña, venga, montaña. Montañita, montañita. Perdón, gente, vale. Seguimos, ahora sí que sí. Listo, Eucalisto, voy a quedar por aquí. Tendría que ir apuntando todo. Por cierto, quiero hablar también de que quiero hacer una serie con Rampi, ¿vale? Que es un muchacho con el que, bueno, he seguido dormido hace muchos años y tal. Y últimamente, pues bueno, le estoy ayudando bastante con el canal de YouTube. Y quiero hacer una serie con él, tío, pero no sé qué tipo de serie hacer. Lo mismo, ¿sabes qué pasa? Que no quiero hacer un Road to Diamond porque no me apetece jugar tanto. Es decir, no me apetece estar pendiente a tener que jugar 80, 90, 100 partidas, ¿vale? Y literalmente, hacer un Rock to Diamond es eso, ¿vale? Al menos un Rock to Diamond con una cuenta con MMR bajo. Porque si la ponemos con MMR alto, llegamos en 50 partidas, 60 partidas. Es como... no es lo mismo, la verdad. Prefiero que... no sé, no es lo mismo. Igualmente van a ser muchas partidas y no me apetece un Rock to Diamond. Porque no me apetece jugar traeja, no me apetece jugar en serio, no tengo motivación para ello, la verdad, literalmente, ¿vale? No tengo ningún tipo de motivación para jugar para un rango porque me dan igual los rangos, ¿vale? Ahora, lo mismo hago un... no lo sé, ya que estoy viendo ahora el Duo Q Challenge de League of Legends y tal, digo, podría hacer de ese estilo. Un Duo Q Challenge. Unas cuentas que lo he dicho, si tiene alguna cuenta así MMR bajo, perfecto. A ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Ahí sí sería de jugar algo más en serio. Pero no quiero hacer un Rostro Diamond porque no me apetece llegar hasta diamante. Es decir, no quiero poner un... venga, un Rostro Champion, un Rostro Diamond. ¿Para qué voy a hacerlo si ya en mi cabeza sé que no quiero llegar ahí? ¿Sabes? Sin embargo, si yo hago una serie de estilo, jugamos dos personas, ranked, capítulos de este estilo, una hora, hora y media, 20 capítulos, 25 capítulos de máxima que va a tener... digo, vale, si hacemos este tipo de serie, da igual el rango en el que nos quedemos, ¿sabes? Oye, pues es como que jugar por jugar, pero bueno, es un Duku Challenge, a ver a dónde llegamos. Además, una manera de poder hacer justamente esta serie es, oye, pues al igual que hice con Pablo en su momento, de hacer un capítulo en mi canal, otro capítulo en el suyo, que estén en la misma lista de reproducción y así voy dándole un poco de promoción, ya que para esto son este tipo de vídeos también, ¿vale? Claro, él haría este tipo de... tanta duración lo haría él. Claro, que igual no le conviene que sea tantísima la duración de sus vídeos, ¿sabes? A mí sí, porque ya está todo monetizado, está todo pensado y tal. Pero claro, capítulos tan largos en su caso, no lo sé.
porque todavía tiene pocos suscriptores, va a alcanzar ahora 200 suscriptores y tal. Pero bueno, ya iremos viendo. O sea, tenía planteado hacer esta serie, pero claro, hacer 1,5 euros para él, pues es mucho, ¿sabes? No lo sé. Una hora y algo, pero bueno. Vale, segunda partida. Literalmente igual, diamantes, modo streamers y todas esas cositas, vale. Que le he dicho que igual que dije en el anterior capítulo, que yo, aunque ahora mismo sea bronce casi plata, no estoy jugando contra bronce casi plata. No, si al final todo el rato lo mismo, estamos jugando con diamante, champion, así. Vale, que ese quiere Han. El otro, coño, bueno, si te han dicho eso, pues vete a otro, ¿no? Han dicho el otro equipo que va a vetar este, coño, pues le he echado a cojones. El Chang. Vale, empezamos en ataque. Voy a ver ya desde aquí qué operadores tengo. Vale, Shanks ha muerto. El caso es que no he actualizado la captura. Vale. Vale, hemos dicho que jugábamos con una Brava. Puedo jugar con una Brava. Aunque no ha muerto Brava. Se me hace raro, ¿no? Que no haya muerto Brava. La verdad. Bueno, no sé, habrá muerto Capitán. Vale, Frontera. Me gusta. Un Montaña. ¿Tú quieres que nos peguemos, verdad? No, digo. ¿Tú quieres que tú y yo nos peguemos, verdad? Que nos pegamos uno a una guanteada, ¿verdad? No, digo. Metamos un Caiz. A un Ferry, la verdad es que es bastante más potente. Pero ya que nos quitan un Thatcher. Bueno. Vale, voy a jugar con un. Con una Brava, gente. Perto, hay un glitch por ahí con Brava que no lo quiero hacer, no lo quiero enseñar ni nada porque. Ya sabéis que yo, glitches que sean para entorpecer el juego o que alguien en plena partida tenga una ventaja sobre otro, no me gustan. Vale, ahora un glitch que te permite tener toda la tienda y tal, pues eso, adelante, la verdad. Vale, hemos dicho Brava. Brava. Vale, está vivo así. Listo. Humo, ¿qué tenemos? Claymore. A ver, una... No, es que todo es bueno, ¿eh? No pasa nada, venga, va, me gusta. Gente, primer capítulo y de momento, perdón, primera partida de momento muy bien. Apenas un muerto, una partida rápida. Así deben ser todas. Pero le tengo miedo al éxito, capa. Tengo miedo al éxito. Vale, también te digo que es una Brava de primeras. No es recomendable, porque no sé qué va a tener el enemigo. Si ahora mismo ellos tienen... operadores que no tienen ningún tipo de utilidad hackeable. Al final solo hackear cámaras, pues bueno, ¿sabes? Mira. Vale, ¿esto qué es? Un Jagger. Bueno, sí me sirve. Vale, me sirve. Bueno. Ya eso me renta. Además, en esa posición en la que van a meter el ADS de Jagger. Deja Pichin. Van a meter el ADS de Jagger justamente en esa posición. Ahí, deja Solish. Tienen Vigil, Solís, no sé qué más he visto. Vale, vamos a meter nosotros por aquí. Lo he dicho, ahora continúo de decir lo que está diciendo. Vale, estamos bien. Lo ha metido el Jagger en esa posición, o sea, en la esquina, ¿vale? Nos viene perfecto. Lo hackeo, me salgo. Ahí es una posición en la que ellos tiran C4. Hackeo, o sea, bueno, hackeo el C4. Elimino el C4, así que perfecto. ¡Parkul! Llego, madre mía, qué pedazo de mano que tengo, ¿no? Estaba la puerta abierta, ojito a eso. Vale, voy a bajarme, ya que ahora mismo lo que estoy haciendo es un poco correr peligro. Será una Solís, vale. Vale, ya que tenemos Solís, hay que tener mucho cuidado. Pumpy. Justamente el que os he dicho, está ahí en la esquina, una posición en la que siempre suelen estar el ADS, ya que es una posición bastante buena. Esto en verdad no querría haberlo hecho. Fracaso. Vale, lo ha roto. Vale, lo ha roto. Bueno. Voy a revisarlo, aunque no debería con este. Que tengo tres. Hostia, qué matanza, hermano. Qué matanza, ¿qué más tenemos? Una mira. La hemos liado, tío. Buah, qué matanza, hermano. Qué matanza, hermano. Madre mía, qué matanza, hermano. ¡Vale! Recarga, mijole. Está todo cerrado. Está todo cerrado. Está cerrado.
irme de aquí, me voy a seguir por la puerta principal. Vámonos de aquí. Vale, pues no sé qué hacer, la verdad. Son cuatro, tío, son demasiadas personas. Creo que está abierto. Al menos tengo humo, eso es verdad. Vale, este es porque lo han matado desde la... Uah, es que hay mucha gente, tío. ¿Está la mira? Sí, buah, suerte. No puedo hacer nada, tío. Nada, fallo mío. No voy a hacer mucho, gente, la verdad. No me quería quedarme tampoco parado porque al final... Claro, la gente no tiene nada de culpa de que yo esté haciendo una serie que se llame Ranked Permadeath. Yo ahí, joder, lo más lógico hubiera sido quedarme tranquilo, tal, no sé qué, no morir. Pero claro, tampoco quiero que la gente diga, este tío es gilipollas, ¿sabes? Que me da igual por un lado, pero no sé. Soy de esa opinión de intentar no joder la experiencia a nadie, la verdad. Vale, Brava muerta, una pena, tío, ha muerto todo el mundo muy rápido. Una Grislock, van a estar abajo. Sí, vale, Green está vivo. Vamos a ir a una Grislock. Qué pena, tío, qué pena. Claro, es que no hemos llegado ni siquiera a hacer nada por nuestra parte, es decir, han querido atacar la posición de CCTV, les han salido por abajo, nadie estaba cubriendo. Ya, pues cosas que pasan, ¿sabes? Vale, voy a apuntar aquí a mi pana que ha muerto. Bueno, una pena, ¿verdad? Una pena. Porque encima era, creo que era una partida que podría ser interesante, una ronda interesante. Justamente por eso, ¿verdad? El plantar ahí iba a ser bastante más seguro. Bueno, no pasa nada. Vale, tienen un vigil. Te marco, chaval. Ya no me ves, ni me ves ni me verás. Hasta luego, máquina. Nos vemos en las Bahamas. Crook. ¿Lo tenemos? Vale. Que gente, voy a empezar a grabar un poco más tarde porque me he levantado un poco más tarde, la verdad. Ya que como Ángela y Gaia se han ido de vacaciones, se han ido para ir al pueblo y tal, pues... Pues eso, como se han ido de vacaciones, pues estoy solo en casa durante toda esta semana. Y como no tengo que sacar a Gaia por la mañana, que es cuando yo la sacaba, pues hoy me levanto un poco más tarde, la verdad. Sí, es cierto que me levanto más tarde, me he ido a dar un paseíto, una media hora, 40 minutos igualmente. He desayunado también muy tarde, pues claro, suelo desayunar después de venir del paseo. Y pues sí. Están abajo, ¿verdad? ¿Aquí hay algo? Me he agachado. Vale, ¿qué hacemos aquí? Buena idea, podemos atacar nosotros desde esta posición. Acaban de abrir esto, ¿vale? O hacia arriba. No, esa Solís. Esa Solís hacia arriba, ¿no? Cero, sí, hacia la... Ah, ha sido arriba la Solís. Oye, pues bien. Vale, Solís muerta es una muy buena kill, la verdad. Se ha caído, tío. Bueno, un passport. Llega un passport. Vale, aquí lo que puedo hacer es... Lo malo, que me puedan meter un wallbang que te cagas. Voy a ayudarle a este. Only one passport, nice. He's dead. Nice. Melo es un patrón. Careful, he has a rotation with contraction. Worse, I'm sorry. ¿Qué más? Tengo uno más. Madre mía, qué máquina. No, lo malo va a ser querer pasar de allí para acá. Pero para eso voy a coger y voy a meter aquí una rotación. Castling construction lost. Nice. Okay. Vale, le he llamado construcción. De normal se dice workshop, ¿no? Ya, me ha salido de primeras. Claro. Ya. Sí, no es. A ver, no es que sea un mal callout, pero no es el callout correcto. Es decir, el callout o la información de ese sitio es workshop, que es taller, ¿vale? Construcción al final es. Construction es construcción. Una zona en obras. No es lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, lo he entendido. Me sirve, ¿sabes? Vale, Grislock. Joder, fíjate si yo no estoy acostumbrado a jugar con ella, que he tirado tres y tenía otro más. Otra flor de espino se llama, ¿no? ¿Se llama flor de espino? Ah, discos de espina. ¿Flor de espino qué es? Ah, flor de espino es la de zorro. Vale, vale. Discos de espina, vale. Mucha espina veo yo en este juego, ¿eh? ¿Qué pasa? Me gusta. Y lo he dicho, gente, al final he desayunado muy tarde, tío. Y he desayunado, me he empezado a desayunar a las 11:30 o esa hora terminado. Y digo, venga, vamos a iniciar ya el capítulo. Está leyendo los comentarios como he comentado antes de iniciar. Ya es un ha dicho que tienen algo. Deja un Facebook.
problema. Vale, same spot, creo que ha dicho. Vale, el 10 a Vigil. Me cago en 10, primo. Vale, mismo sitio. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Dónde estamos? Entrada... No, por acá, ¿vale? Salimos desde aquí, rompemos cámara. Vamos hacia aquí, justamente, ya está. Vamos hacia aquí. Muy bien. Entonces digo, este juego es una lástima, pero al final es que es así, ¿no? Influye mucho la gente con la que juegues, tío. Ah, y otro comentario que vi. Que... Iba a decir, recordadmelo. Que se me va a olvidar, porque no lo sigo. Bueno, ahora lo digo, en caso. Vale, siempre... Ay, siempre me voy para allá abajo, tío. Que aquí hay un spanky bastante guapo hacia allá. Eso leí seguramente. Vale, he hecho ese... Ese baiteo justamente para eso. Pero si estaba ahí la persona y me veía el dron y se fuera a tomar por culo. Ah, están en... Pero antes no estaba en el taller, ¿no? No, antes no estaba en el taller. Vale. Ah, claro, está aquí, vale, Jäger inside. Vale, quiero revisar qué es lo que hay por arriba, la verdad. Vale, aquí vamos a suponer que no hay absolutamente nada. Vamos a revisar bien todo, vale, se acaba de zumbar. Vale, Jäger está en punto. Vale, hablo de aquí. Vale, revisamos que esa cámara ya está tomada. La Sofía debería estar tomando absolutamente todo ya. Yo bien, bueno. Vale, una vez metido eso ya aquí. Lo malo que hay ya aquí una persona detrás, ¿eh? Aquí ha sonado un salto, pero no sé si ha sido salto o ha sido habilidad, tío. Vale, qué perfecto, ha caído eso. Joder, se ha ido el vertigo, el puto hijo. Vale, aquí no voy a poder ver ningún tipo de info. Vale, aquí voy a tener que comérmelo. Tiene esta rotación abierta, es una cagada, qué guapa, tío. Tengo que meterme ya aquí. Está abierto, sí. Tengo que meter a la represión rápida. ¿Qué tengo? Es aquí, ¿verdad? Sí. Van a estar arriba, tío. No. Guau, ¿por dónde ha pasado, tío? Ah, por la rotación. Fallo mío. Claro. Ya, my bad. My bad. Lo he obviado por completo. My bad. No iba a ser un plante, gente. Iba a ser un meteo. Quería que viniera alguien. Vale, no pasa nada. Venga, me ha gustado igualmente esta ronda. Está bien. Se ha morido. No pasa nada. Esto era una gridlock. Vale, antes de nada, personaje. Personaje en defensa ya. Venga. Vale, defensa. Una Frost aquí puede venir bien. Un Bandit incluso. Bandit se lo han llevado. Nada. Un Mute Castle Pulse. Una mira. Mira, me cago en día. Está. Vale, fuera. Hemos dicho Frost de primera. Vale, ya está. ¿Guarda está vivo? No, vale. Ya está. Listo. Perfecto. Listo. Vale, lo que voy a decir antes, gente, que si no se me olvidaba. Piensa. Recuerda. Recuérdamelo, recuerda. ¿De qué era? Si lo tiene que haber apuntado, tío, tengo la memoria. Nah, se me ha olvidado, tío. Vale, no sé dónde va a querer poner la mira esto, así que... Vale, entiendo que lo va a poner aquí, lo va a poner agachada, lo va a romper, perfecto, vale. Efectivamente, vale, perfecto. Es la esperada de momento. Vale, vamos a poner esta acá. Ponemos esta justamente acá. Iba a decir algo, te digo, que se me ha olvidado por completo, tío. Esta va a ser para ventana. Bueno, lo malo que es, aquí no creo, no sé si se va a quedar alguien más. Vale, y esta última. Esto va a ser complicado, pero imagínate que alguien viene aquí todo rápido corriendo y no la ves, ¿sabes? Pues bueno, aquí estamos. Oye, en verdad me puedo quedar yo aquí, tú. Venga, me quedo aquí. They are all west. They are all west. ¿Qué tan? Ok. Están todos a la izquierda, dicho, ¿no?
¿Esto está reforzado? Ah, eso es que yo vale. Is port, I mean. Vamos a close it. Vale. ¿Ya era un Apple? Este está muy bien, gente. Este de aquí está muy bien. Así, tal cual como estaba, ¿vale? Porque tú desde aquí puedes ver el plante sin que ellos te vean absolutamente nada, ¿sabes? Uf, estaba por romper esto. Eso es ventana. Creo. De vale. Balcony. Lo malo es. Deja fácil. Smoke. Y plant. Dan, stop. Oh, hostias. Pues han plantado bastante fuerte, tú. Hispana. Pues nada, tío. No sé dónde coño planta. Qué fail, ¿no? A ver, ha sido ataque rápido, no me engañaros. Muy bien hecho el ataque. Joder, qué bien hecho el ataque, la verdad. Digo, será un escudo, claro, he visto el escudo. Digo, ese escudo va a plantarme aquí. No, lo ha hecho muy bien el tío. Muy buen ataque, la verdad, muy bien coordinado, tío. Me quince, hermano. Suerte, ¿eso qué es? Un glitch, suerte. No voy a morir, No, ni a morir, tío, sorry. Nada, tío, no lo somos, tío. Vale. Qué pena. Han hecho muy bien el ataque, tío. Pensaba que el escudo... He plantado justo aquí. La ha hecho de puta madre, tío. La ha hecho muy bien, la verdad. La han hecho muy bien. O sea, ahí ataque muy coordinado, rápido. Salimos del plante. Lo han hecho muy bien. Es que no lo he visto ni pasar, pero ni por asomo. Ha tirado el humo y se ha metido desde el tiri. No he escuchado tampoco nada. Muy bien. Algo que sea de ese palo. A ver, sí, que realmente íbamos bien, tío. Vamos a jugarle lo mismo, la verdad. De hecho, estos ataques me gustan, ¿sabes? Ese ataque que han hecho, hostias. Guapísimo, además muy bien pensado. Muy bien, me ha gustado, tío. Al final, más allá no podía hacer nada. Porque eso no es rompible, donde han plantado no es rompible. No puedo hacer nada ahí, ¿vale? Lo que sí que puedo es romper ahí abajo. Bueno, puedo romper aquí. Y puedo meter una trampa a lo mejor al lado de la ventana. Eso sí, voy a hacer, vamos a hacer creo que la misma. La misma, ¿La repetirán? No lo sé. No lo sé, de verdad. No, no, vale, no, no. No te preocupes, amigo. Vale, reforzamos. Ha hecho, vale, ha hecho exactamente la misma estrategia con mira. Aquí lo he dicho, si podía evitar no morir. Encima he visto que quedaba poco tiempo, he dicho, digo, ya está. Puedo evitar hacer aquí todo, hostias, esto no sé cómo de bueno es, ¿eh? Escudito aquí. Esto, si hacen el ataque igual de rápido, se lo pueden comer perfectamente, ¿eh? Y dice, no, la venta de la puerta. Ya, bueno, literalmente antes lo que han hecho ha sido entrar, tirar humo y para adelante. Pero literal, ¿eh? Y támole. Gone 6. Hace ataques rápidos, me gusta, I have blitz. Vale. What? Downstairs, downstairs. Diana, va a ver la trampa de aquí, no de la de la ventana. De que creo que son ventanas. Tenemos cámara todo, vale. Vale, fuera ese dron de mierda. Tenemos un tío aquí, ese tío me está cortando. Nice. Oh, ahora careful, careful. Mario. Sorry, he escuchado algo, tío. Justo cuando estaba. Está allí. Vale, voy a poner aquí, no va a ser que me lo líe el mijo. Qué pena, tío, justo cuando estaba recargando la escopeta, tío. Ya, no necesito eso. La voy a
aguantamos, aguantamos. Qué mala posición tengo, tío. 90. ¿90? Low. Sí. We got a cam on officers. It's going middle door. Como me juego agresivo, me mata, Plata, plata. He hecho que juegue con el tiempo. It's going officers? Yep. Sound officers. No pick, no pick. It's on hallway. Dispara para acá, Chuclifer. Qué buen prifa, coño. No sé por qué están marcándole todo el rato, tío. Es que estoy pintado este que no se puede. We'll push door, he's inside. He am down. Ok, ok. He's. GG, he's going up. Metal. Se ha caído. Se ha caído, tío. Claro, tío, estaba aquí, tío. ¿Cómo es posible? Claro, se ha caído. Pero no se escucha. Gente, ¿habéis escuchado el salto? La caída. Me ha pasado ya varias veces de que se tiran por una trampilla o sí, se caen de una trampilla o lo que sea y no se escucha nada, tío. No se ha escuchado ningún salto, ¿no? O se ha escuchado y yo no lo he escuchado de verdad. Es raro, ¿no? Lo he dicho, aquí era mejor no jugársela, tío. Ese 3 versus 1 se puede convertir en 1 versus 1 y ese 1 versus 1 perderse en un 1 a 3. Pero bueno, no, que, no me apetece. Vale, ¿qué hago aquí, tío? Aquí es que no me gusta nada defender desde dentro, vale. Vale, Clash está viva, pero aquí una Clash no me interesa, ¿sabéis? Hay poco terreno por el que moverse, demasiada espalda a quedar. Una Frost. Ay, me quita Frost. Mute, tío. Vale, he cogido un mute porque. No sé, lo primero que he visto así, porque era un castle. Digo, no, no sé dónde ponerlo ahora mismo. Y un mute siempre viene bien. Me quedo con las ganas de deciros algo, gente, y hacer nada, tío. No lo ha atravesado, tío. Vale, cierro aquí. Entiendo que querrán hacer un poco de. Jugar con aquello. Pues no lo sé. ¿Can you close the hatch, Captain? Le he hecho que se puede. I'll do it. Perfecto. Le he hecho que se puede cerrar la trampilla. Le he hecho que perfecto. Yo, pues, estupendo. Estupendístico, amigo. Vale, esta para aquí. Y ya las siguientes en ventanas. Vale, Tachanka, por favor, vete. Move out, Chanka. Cuidado con esta mierda. Qué penita, qué peligro tiene eso, tío. Casi refuerzo tú. Vale, SNG que tengo. Run un second floor, careful. ¿Me tienen ventana desde aquí? No, aquí no, vale. Se ha ido esta chanca, tío. Se ha quedado ya dos veces afectada, tío. Me parece. Tengo que tener cuidado con mi espalda, tío. Que era muerto. Wow. Vamos, vamos, vamos a hacer, cabrón. Oh, hostias, que. Viene aquí el cabrón, tío. There at least one guy off.
Estoy jodido que te cagas. Estoy jodido que te cagas. Que they got aquí. The main lobby cam. He jump, he drop. Jump. Yes. Chill, chill. Construction. One is construction. One more. One in bath. Planting. One hit. Planting. ¿Matará? ¿Tú pasas algo? Qué pena, tío. Ay, qué pena. Digo, me tengo que comer a este y me piro fuera, tío. Claro, este es el que no sabía realmente qué iba a hacer. O sea, sabía... Muy bien este, tío. Muy bien. Llevo play. Han jugado mucho mejor que los otros. O sea, perdón, han jugado mucho mejor los otros que nosotros. Muy bien, igualmente. Vale, mute, no pasa nada. Vale, gente. Lo dicho, tenía la info del que estaba en taller, ¿vale? Que es el que me estaba intentando dar one tap, que estaba detrás de la bomba. Otro que estaba cortándome justo aquí a mi derecha, que lo dicho, me quería pues pegar, me quería por mí a tope, ¿vale? Por eso lo que he hecho ha sido, me abro hacia la izquierda, mato a este y me voy por la ventana, por las ventanillas, y ahí puedo intentar comerme a la persona que estaba en talleres. En la tercera persona, sabía que era la persona que estaba en el baño, pero claro, no sabía realmente que... Claro, no sabía qué iba a hacerme. Me ha cortado muy bien, de verdad, me ha cortado bien. Al final, techos abiertos, trampilla abierta, gente en taller, quedarme en el baño no era buena opción, ¿sabéis? Tampoco sé qué es lo que hay en cuadrado, me pueden hacer... Es que, no sé, no era buena idea quedarse ahí, la verdad. Obviamente, me llevas a kill del C4. Se han tirado dos de arriba, por lo que sí, no era buena idea quedarme en el baño. Me hubieran limpiado 100%. Porque había dos encima del baño... Y una persona desde taller. O sea, era mala idea. Vale. Vamos a colocar primero aquí. Antes de nada, sorry. Un segundito. Vamos a colocar aquí los que han muerto. Para que no se me olvide. Voy a... Vale. Mute. Y qué extraña sensación, gente. Es que es una mierda. Pero qué extraña sensación cuando te quedas uno versus algo. Y es como... Vale. Soy una persona a la que le encanta hacer los clutch. Y creo que se les da bastante bien hacer clutch. Vale. Eso de quedarse uno versus algo. Y... matar, incluso ganar la ronda. Se me da muy bien hacer eso. ¿Qué ocurre? Que claro, literalmente, me ha pasado ya todas las veces que me quedan en solitario de coger y decir: hostias, no puede morir el personaje. Y ya solamente por hacer eso, ese clic en la cabeza te dice: vas a cagarla, ¿sabes? Como un esto negativo. Vale, un segundito. Igualmente, vamos muy bien el día de hoy, ¿eh? O sea, me refiero, llevamos dos partidas, han muerto, obviamente, sí, han muerto, ¿qué? Tres, cuatro personas. Cinco, bueno, han muerto cinco personas. ¿No? Tres... bueno, han muerto cuatro personas, de las cuatro hemos revivido a dos. Joder, está muy bien, ¿eh? La verdad, está muy bien. Sí, ya empezamos a no tener operador prácticamente. Vale, voy a hacer aquí la captura. Aquí, una captura y dos capturas, perfecto. Vale, en ataque, wow, hay mucho rojo, ¿eh? Madre mía. La Unión Soviética estaría contenta, qué barbaridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de 36, ya son minorías los vivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23. Sin embargo, defensores hay. Fíjate qué diferencia entre atacantes y defensores, ¿eh? O sea, aquí sigue siendo mayoría los vivos. Creo que contaba 20 y algo, ¿vale? O sea, aquí quedan dos tercios vivos. O sea, de los defensores quedan dos tercios vivos. Y de los atacantes solamente quedan un tercio vivo, prácticamente. Para que veáis cómo es de... bueno, de equilibrado, ¿no? Sino de desventajoso o de ventajoso ser defensor, ¿sabes? Los defensores tienen más posibilidades de salvarse, porque al final defender es más sencillo. Sin embargo, atacar, ya lo he visto. En fin, amigos, en fin. Ya sabéis, like arriba por cada 1000 likes en estos capítulos de Permadeath, de Ranked Permadeath. Podemos salvar a uno. Esto lo haré, me imagino, que en el... Hacemos un total de 10 capítulos. ¿Sabéis? O no, o hacemos hasta que me quede... Creo que lo suyo es quedarme sin el cooperador, ¿verdad? Es lo suyo, claro, sino para que el tema de salvarse. Sí, me quedo nada. Te he pensado, digo, no. No hacemos así. Vale, se ha quedado pillado. Vale, ya me he buscado. Vale, nada, diamantes y poca leche. Aquí, la verdad es que el MMR de esta partida está más bajo. Es cierto, esta partida está más bajo.
solamente hay un diamante y los demás son esmeralda. Vale, ¿quién es Gazi? Del otro. Dice, yo banear en este. Vale, banco. Ay, no quiero banear un banco, la verdad. Un canal. No, banco no. Oh, de todos por banca, va, por banco. Vale. Venga, que estamos en ataque. Vamos a ver ataque. Esto por aquí fuera. ¿Es este el ataque? Sí, vale, ataque. Vale, ataque chalet. Un 0 aquí podría estar bastante bien, la verdad. Aquí un 0 mola bastante. Bueno, si están abajo, si están arriba, sé que había cámaras buenas con 0, pero no me acuerdo, tío. Es lo malo. Que al final, gente, sé que hago muchos. Bueno, la verdad, una guitarra con una RAM es una locura, ¿eh? En plan, es muy buena. Pero bueno, al final, ten en cuenta que estamos en ataque. Y aquí, pues lo que queráis. Uno mirando, por favor. Un Fenrir. Vale. Iba a decir algo, no sé qué era. No, ya, tío, estoy con la mente dispersa últimamente. Dispersa. Ah, sí, bueno, que hago mucho sor, hago mucho contenido enseñando a la gente a cómo jugar ciertos operadores, a trucos y spot, mejores cámaras, por ejemplo, para hacer. O sea, hago mucho contenido para ciertos operadores. Pero claro, ese tipo de contenido va para gente que es main de ese operador. ¿Por qué? Porque al final tienes que, o sea, si tienes que aprenderte absolutamente todos los mejores sitios o mejores lugares para cada operador, es una locura, ¿verdad? Yo ahora mismo no soy capaz. También digo que estoy en la época en la que no estoy jugando demasiado porque no quiero quemarme, aunque estoy muy quemado muchas veces de R6, ¿sabes? Pero ahora mismo lo estoy haciendo muy bien porque es, grabo, me voy a otra cosa, tal, no sé qué, grabo para el día. De normal lo que hago muchas veces es grabar mucho contenido de golpe, que es bueno por un lado, pero por otro es un poco cacas. Vale, voy a coger el perdón que se me olvida. Cero, hemos dicho. Vale, que tenemos una Claymore. Van a estar arriba, vamos a ver dónde están. Vale, voy a meterme mira larga, sí o sí. Yo como miras cortas, tío, no voy a ningún lado, que no veo un carajo. Quiero mirar una cosa, gente, y me di cuenta, creo que en el capítulo anterior, no sé si lo he visto, la resolución. Vale, está bien puesta, vale. No sé por qué, mi cabeza estaba como mal. Esta me gusta. Esta está bien. Esto es para recargar más rápido. Correr más. Vamos a ir así, por si acaso. Que ahora mismo no recuerdo cómo es el recoil. Vale, listo. Le he puesto el camuflaje rojo y me ha sudado los cojones, ¿no? Bueno, le ha sudado el juego. Vale, eso entiendo que es tercera planta. Second floor. Vale, segunda planta. Vale, es que aquí un 0 no merece la pena, tío. O sea, no merece la pena las cámaras por la mija. ¿Tengo osa? No, osa ha muerto. Vale, voy a coger a Green, vale. Lo he dicho, no merece la pena coger aquí un 0 porque ponga donde ponga las cámaras, me las va a ver Solí, ¿sabes? Si no, joder, pues vaya mierda Solí, ¿sabes? ¿Vamos a quitar el double window? Ah, no, no hay gente que ver. ¿Tengo clemos? No, tengo las pecs. Vale. Hay cámaras allí, no me acuerdo. Vamos a intentar hacer un disparito para aquí rápidamente. Hasta aquí ya, vale, era justo lo que iba a hacer yo. Te cubre mientras tu espalda. Te cubre mientras, amigo. ¿Cómo dispara esto? Estupendo. Vale, está pegando ese buen tiroteo. Me gusta, lo que está pasando por ahí. Hoy el montaña es muy herido. Bien, vale. Muerto montaña. No, se lo han violeteado, tío. Vale, he puesto Claymore. Ya puedo hacer un poquito más de por aquí. Bien, es clear. Bueno, Jacob sí. Goku, es clear, ahora. Goku. ¡No! Tienes que haber ido para allá. Tienes que haberte metido, tío. Mira, he perdido el drone. La oportunidad de todo. Voy a hacer que rebote. Lo malo es que no quiero meterme con este tío ahí abajo, tío. Watch your drone on the stairs. ¿Nene detrás? Vale, tengo la mierda esta. ¿Se ha sacado? Sí. They have token. Both should be. Qué bien lo ha hecho. Y este prefer de joder, qué bien, qué buen prefer ha pegado tú. ¿Por qué? Tiene cámara.
Venga, what the puto fuck, ¿en serio? Qué bien, Free Fire, además sin ningún sentido, ¿eh? Cero sonido... Nada, nada. Pues vale, tío, la verdad. Ahí sí, porque tenemos la cámara, por eso me quería mover rápido. Pero esa cámara solo apuntaba... no sé dónde apuntaba, ¿verdad? Me ha pegado de una, ¿eh? O sea, totalmente agachado. Digo, pues muy bien, la verdad. Vale, Grislock muerto. Mira que ha sido buena la inserción. Claro, mi idea era que no me comiera, o sea, que no me viera, ¿sabes? Lo hemos hecho bien, o sea, no... Podríamos haberlo jugado más lento. A ver, en mi cabeza no me había escuchado. O no era lógico que yo me pusiera a pusearle, ¿sabes? Sabiendo que él se va a ir atrás escondiéndose. Pero bueno, ha hecho eso, vale, no pasa nada. Bien jugado por él, la verdad. Vale, he cogido un cero para acabar literalmente con toda esta fila de atacantes de abajo, ¿vale? Thermite. Tenemos Thermite. No tengo un Thermite, tío, lo siento. Thermite lo tengo muerto, lo tengo muy muerto, pero muertísimo. Otros Heartbreachers. Están todos muertos, tío. Están todos muy muertos. He cogido al final la plancha, ¿qué coño he cogido? Need bridge. Ya, la verdad es que necesitamos algo, ¿eh? Thatcher... Ya, bueno, voy a coger esto, pero no sé cómo de bueno es esta vaina, tío. Ya, es que no puedo, gente. O sea, aquí sería un momento perfecto para meter con Thermite, pero no, lo siento, tío. Sorry. Al final está muerto, está muerto. Tiene mute, ¿vale? Ah, un ace. Vale, joder, macho. Cuidado, mijole. Vale, ponlo tú primero. Voy a irme yo para arriba, de primeras. Voy a irme para acá, que ellos vayan abriendo. Voy a intentar meter, no sé si tendrá una. Mira, puede ser, porque no está baneada, puede ser que la tenga. Vamos a meter en esta posición. Vamos a revisar que esto esté bien cerrado. Meto drone, meto cámara, ¿vale? Vale. Esta la parte es muy amplia para una sola persona. Vale, la biblioteca no parece ver nadie. No se ha movido nada, también te digo que... No me puedo fiar de eso. Buena, mi Juli. One kitchen. ¿Lo tienes tú ahí o qué? Hice una cosa antes de nada, ¿eh? Esto es una posición de mierda, ¿verdad? Vale, ahí voy a mirar, no lo sé, mira, tío. Vale, me querría meter por aquí. Tengo dos cámaras más, vale. Que no sé si tiene... No sé, voy a ver si tiene... No tiene, mira tú. Vale. Me suena que guapo, tío. Bueno, en blue, ¿ok? Ah. Upstairs, careful, ace with you. Come in blue, yeah. Joder, qué malo ha sido, cojones. Qué fallo, fallo mío, ¿eh? No sabía que va a hacerlo tan rápido el eso. Tenemos por aquí. Lesson on blue, with inside. Mute on ping. Coming you. ¿Sabes qué pasa, gente? Que ese lesion es el que tenía por totalmente desconocido. Es decir, info es, sí, la verdad es que un poquito de info puede haber todo.
La verdad es que gente, el que he visto yo en azul es creo que ha sido el mute. No me esperaba que el mute fuera tan rápido hacia allá. Pero es que no era el mute, tío. Eso ha sido cantidad mía, la verdad. Eso ha cantidad mía. He hecho el perfil justamente hacia abajo, pero yo estaba arriba. Se había dado cuenta. Es que por tema de tiempos no me cuadraba que el mute hubiera ido tan rápido hacia allí, ¿sabes? Pero claro, en mi cabeza ese era mute, pero igual no lo era. Vale, atacante. Pues toda esta parte, desde aquí para abajo, todos muertos. Qué más grande, ¿no? Una finca escopeta y vamos un poquito a dar espectáculo. Me gusta. Vale, voy a ir un momentillo a poner quién ha muerto. ¿Quién era este? Cero, lo he dicho, no era mala idea. El tema de las cámaras ha sido... A ver, hemos dado muy... O tenemos muy buena info. De hecho, tenemos control de literalmente las dos bombas, pero no... Claro, lo he dicho, ¿no? O sea, ¿para qué meter info con cámaras si luego la gente no va a ver las cámaras? Tenemos también la info entera de principal. Tenemos toda la info exceptuando justamente donde nos han matado, que era azules. Podría haberlo hecho algo más tranquilo, pero lo he dicho, no, en mi cabeza no iba a llegar tan rápido como yo ahí, ¿sabes? Pero ha sido justamente disparar por ahí a esa persona. Vamos a ir desde abajo tú a tope. No sé qué tengo, también te digo. Ya meterme una, cabrón. Escopetiña, pum, pum, pum. Vamos a suicidarlo ya, este tío. ¿No tengo gones? No, no hay gones, 6 que valga. Hostia, una alivia de los cojones aquí, tío. Un segundillo. Vale. Muchas gracias, compa. Se ha perdido delante de una puerta. Ah, aquí están en cocina. Madre mía, pues yo voy para arriba, eh. Está aquí. Vale, está. Claro, pensaba que estaban arriba, pero no, está. Claro, si es jolipollas, no puede estar arriba, se han ganado. Vale, son dos pesados aquí. No puedo hacer mucho tiempo aquí, vamos. ¡Sale huevo, marica! Vale, pues finiquitado esta, ¿no? Me parece. Pues la verdad que sí. Está la cosa curiosa. ¿Le he dado? Sí, vale. Mete peso en montaña. Nada, qué pena, tío. Está aquí, cabrón. Nada, está todo el mundo aquí arriba, tío. ¿Cuánta gente hay aquí arriba? Están hasta los pesados, tú. ¡Hostia! Me cago en Dios, está todo el puto. Ha ido todo el mundo arriba, eh. Solo queda una persona en punto, tú. Que mira, esto sí. Tienen cortado hasta ahí, tío. Esta gente le da bien duro, eh. Puta madre. Una persona justo encima mía. Estoy escuchándolo. Ah, está afuera. Oh, think of what the fuck is your loadout. Puta madre, tío, estoy más muerto. Puta madre. No me lo creería. Aquel por la ventana, qué pena. No sé si le llega a dar, eh. A este se le hice antes, tío. Había algo arriba, no sé, no sé. Qué pena, tío. Gente, dice Finco, what's the about? Plan, qué arma, qué, no sé, qué armamento, ¿no? Chico. Nada, estamos totalmente fuera. Estamos totalmente fuerísima. Literalmente, era un armamento para hacer un pulseo rápido. Un pulseo rápido por una ventana pensando que estaba en una posición. Luego digo, vale, no, que es que ahí ya han ganado. Tiene que estar abajo. He dicho, ah, pues por aquí no puedo. Voy a entrar por otro lado, digo, aquí es imposible. Dos personas abajo, tres arriba. Digo, vale, encima de ángulo largo tengo armamento en corto. Digo, está complicado, la verdad. Está complicado. Luego voy para arriba. Claro, voy para arriba y el 2 que antes estaba en punto ahora está arriba. Digo, vale, voy a aprovechar que hay 4 personas arriba y me meto un punto. A ver si por casualidad el que se ha ido... Voy a coger un momento esto, subí yo. Vamos arriba. Tiki, 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 tiki.
Una Thorn. Esto no es una Thorn, coño, deja la Thorn. Aquí. Vale. Digo, lo dicho, o sea, ya que han ido cuatro personas arriba, digo, me voy a meter de nuevo para el punto, a ver si por casualidad la persona que se ha ido para arriba es justamente la que estaba. Que de hecho tendría que haber sido ella, ¿no? Es decir, la persona que estaba. ¿Por dónde ha sido? Por aquí. Tiene que haber sido la persona que ha rotado desde las escaleras de abajo. Pero no, pues, pues sabe que no. Y pues ella ha dicho buenas tardes, la verdad. Sí, eso, eso mata 100%. 100% matamos ahí. Si alguien entrase por ahí. Cierras tú perfecto. No se rompe ni verdad, ¿no? A ver, no creo que vayan a entrar, pero bueno, van 0-3, pueden permitírselo. Pero no ha reforzado absolutamente nadie, ¿eh? No ha reforzado absolutamente nadie. ¿Hay alguien en ventana o no? Vale, me piro. Damos tracking me. ¿Dónde está? Coming with you, Doc. Careful on stairs. It's Damos. Stairs. ¿La ha matado? No. Vale, me parió, puto Doc. La trampa, por cierto, pasa por delante la trampa, eh. Está aquí, tío. Qué rápido el cargo, eh. Tenemos una Twitch y una Ash conmigo atrás, eh. ¿Cómo tenemos esto? Vale, ahí tenemos otra. Qué grande, lo hemos dicho antes. Vamos a jugar aquí, tranquilo, eh. No voy a escuchar ni decir nada, tío. Vale, vamos a poner aquí que me cubra esto. Es una posición bastante atípica, también te digo. ¿Esa ventana? Dice que has injure, o eso cree. Ok. Por miro. ¿Where? ¿Es un balcón? 15 segundos. Yeah, pal. 10 segundos. Bien. Vale, no sé dónde hemos matado al otro, tú. Me imagino que era al que iba a plantar. No lo sé, la verdad. Pero bien, oye, bien, lo hemos dicho. De aquí vamos a matar a uno 100%. ¡Aro! ¡Aro que sí, hombre! Muy bien. Oye, mira que me ha faltado, gente, el... En la Thor me ha faltado justamente equipar esto. Pero te digo, ¿cómo recargas de rápido con esto? ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! Vale, flor de espino... ¡Eh! Tremendo capitulazo estamos teniendo el día de hoy. ¿Qué? Si alguien está a mí o que si no sé qué coño ha dicho. Estaba hablando. Yo, bro, ¿can I go with Sammy? Que no, I got a new dream. No, literalmente al azul. Bro, it's a one way, bro. You can play on it. No, I have a Oh, low. Oh. Es que he visto, gente, un meme de eso. Un señor así hablando con. Plan. Yo al ver la serie Vikings a los 10 minutos. Oh, low. Así somos, amigos, así somos.
Vamos a reforzar arriba. Me he cogido aquí a mi pana, pues no sé muy por qué, pero bueno, ya que la tenemos, vamos a matarla. Esto se cierra para que no te hagan ahí la trama, ¿vale? De hecho, me puedo quedar yo aquí en escaleras, ¿eh? Me voy a quedar en escaleras 100%. Y no admito un no por respuesta. Vale, ya botar no se ve nada esta cosa, ¿no? ¡Qué pedazo de troncho! Oh, long. Voy a poner dos. Voy a poner dos, 100%. Se ha reforzado. ¿Y mi pana qué pasa con las azamis? Voy a poner las típicas, que me quedo con una en la mano. Ahora apunta algo más rápido, vale. Van jugando agresivos, ¿eh? ¿Dónde va este? On the store. La ha tirado aquí. ¿Ves? Grande Harry. ¿Dónde ha puesto las azami y las cosas, tío? Porque no hay ni azules, ni aquí, ni absolutamente nada. ¿Blue stars? ¿Qué azul? Al final lo digo. No son para matarse, no son de chivato. Ah, sí que ha puesto la zamia ahora, vale. Vamos bien, ¿eh? Minutito y medio. Azules controlado. Si escuchamos tiros azules es porque hay una persona. They're breaching the side. Go behind, class, don't worry. Oh. Wow. Tom. Oh, he's far behind. Can I hear Tom? Nada. Yeah, just hold. Vale, el bandit me debía cortar. Okay. No, te vayas. Vale. El bandit casi me la caga, tú. Porque digo, vale, está en una posición en la que si el tío me quiere comer, él lo mata. Pero claro, justo se ha movido. Oh, play, guys. Lo de azules no me ha costado un pelo, tío. O sea, cinco personas, de las cuales dos en la bomba de garaje y las otras tres de atrás, y que nadie mire azules de esos tres. Hostias, es duro, duro, la verdad. O sea, ahí tiene que haber sido, ahí, lo he dicho, ahí creo que la Valkyria es la que la ha cagado. A ver, quiere lo único que hacía era dar vueltas por el site y tal. Digo, a ver, creo que lo mejor es que te pongas a mirar otro lado, pero bueno. Vale, cocina. Pues oye, vamos muy bien con Thor, ¿no? Nuevo meta, digo, nuevo main. Está pipa, ¿no? Sí. Me la he jugado mucho, pero creo que era bastante tocho el ganar ahí unos metros, la verdad. ¿Había necesidad? No, pero sabéis que si no me aburro, la verdad. Yo soy puro espectáculo, soy puro show, gente, puro show. Vale, pues nada, no sigo para, tío. Menos mal, qué barbaridad. Soy la puta peste. Vale, vamos a abrirnos aquí un poquito. Aunque no sé qué munición tenemos como para abrir esto. Ah, esto abre increíble. Vale, vale, bueno, nada. Esto está tremendo. Hombre, que te cagas, tío. Está por acá. Vale, y este ya... aquí. How long. Y este
este ya arriba, te cometerlo por cojones. ¡Córrele! ¡Es culo de negra! ¡Corre, amigo! Encantoso esto, ¿no? Mejor. Vete de aquí, amigo. Alambres de escaleras, aquí tengo el trapezor. Por si se va a tirar el tío. Me acabo de destruir mi trampa, soy retrasado, tío. Tengo deficiencia un poco, ¿eh? ¿Eres tú o soy yo? Vamos a ver el breaching. ¿Me tienen? No, vale. Toma, qué jodidos. Esta me podría ver la trampilla. Hold on. Twitch. He's dead. Qué error ha cometido el Ace, ¿eh? En lugar de primero coger y ponerse a holder algo, tío. All ping, ping forward, ping forward. Ping forward, todo tuyo, amigo. Miro yo ventana. Es que ahora mismo, si me viene alguien desde la ventana aquí de mi pana, me mata. Vamos muy bien, aunque vayamos en inferioridad numérica, 40 segundos está muy bien. Mientras que aguante la Zami, tío. Pues no. Joder, la verdad es que Arun está haciéndome mucha ayuda, ¿eh? Eso es un as para allá. Para Arun, joder, aquello. We have defuse, guys. Un trophy. Vale, me cubro puertas, yo debería cubrir esto. Por play. Bien, hombre, bien, bien. Esa es su clave. Bueno, ha sido, mira, de todas las kills que se han hecho aquí, por mi parte, creo que han sido dos, ¿no? La clave ha sido el ace, tío. Ese ace ha sido clave. O sea, ese ace abre, compromete todo, digamos, toda la zona de cocina. Vamos a ir nuevamente con esto. Un zorbal, o sea, un zorbal. O sea, lo he dicho, abre, compromete toda la zona de cocina desde la ventana. Me mata. Se queda todo vendido eso y ya está, y entra y gana todo eso. Castle, maybe. O sea, he hecho algo muy bueno ahí. No, la verdad, sorry, no tengo ganas ninguna, debo nunca ser ahora. Hay que quemar a Zora hasta matarla. Hasta que muera. Los 1 y 20 son ya de la tarde, tío. Qué horroridad. ¿Cuánto llevamos? Bah, está muy bien, ¿eh? Oye, al final hemos remontado esta, muy bien. Lo malo, que van a morir más personajes. Lo bueno, que solamente han muerto dos. ¿Quién ha muerto? Ay, no me jodas que la estoy liando. Claro, he muerto tres veces. Uy, uy, no me jodas. No, ya estoy liando, gente. ¿Quién ha muerto? Vale, ataca, ha sido un ataque, ¿verdad? Vale, han sido ataques 100%. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Hold on. Vale, está por acá. No, creo que como venga agachado no lo voy a ver, pero bueno, no debería. Vale, voy a caer yo para atrás. Necesitaríamos rotaciones. No he reforzado a nadie, incluido yo, ¿vale? O sea, que esto hay que decirlo, gente. Hay que decirlo todo, ¿vale? No he reforzado tampoco. Vale, aquí voy a aguantar. Voy a agotar esta trampa. Cuidado, me matan. No me refuerza nada, tío. No me refuerza nada, tío. Se han puesto solo 4 refuerzos de 10.
Vale, vuelvo a repelear, vale. Creo que se han roto al final, pero bueno. Vale, el tío este me va a hacer aquí algo, ¿verdad? Aquí tendría que haber hecho agujeros, pero no me da tiempo, tío. Bridge. Está tirando al sur, o sea, está agachado. Viendo el ese que me estaban tirando de todo, Qué pena. La que más lía a mí, mi hijo, lea. Estas mierdas que me hacen aquí, tío. Me cago yo en esto, no me contará, ¿sabes? Ya, no me contarás. ¿Qué hago yo con eso? O sea, es que son gilipollas, tío, los putos refuerzos esos. La verdad, son gilipollas. Pero bueno, no sé si llega a pegarle en algún momento. Me faltaba la info del último, no sé dónde estaba. Me voy a estar cortando en cualquier lado. Vale, Zor ha muerto igualmente, joder. Os lo digo, Zor de los personajes que más hemos utilizado de seguido sin que muera, Creo que han sido 4 rondas, tú. Se ha sido 1, 2, 3 y 4. Perdón, me tenéis que decir qué personaje ha muerto en ataque, tío. Es que no me acuerdo, Griglock, 0. Es que no me acuerdo, tío. Vale, ataque. Voy a ver por aquí. Ah, finca, gracias, ya está. Finca. Ahora pillo, no pasa nada, ahora pillo personaje. Ahora en ataque no hay problema. Vale, ¿dónde estamos? Ahora tenemos que elegir, ¿vale? Vale, me imagino que estarán a... Antes elegido de primeras abajo. A ver. No. Second floor. Están arriba, vale. Arriba, ¿qué me puede rentar? Un montaña. Me la han cogido. Sí, tío. Yo, montaña, no quiero esto. No toca Evi, tengo. No, joder. También, tío, que lo he olvidado, ¿no? Tío, no tengo nada. Uf, un lío. Tengo lagones. No, tío, me cago en su puta madre. Pues. Joder, que todo lo que quería en todo en mi cabeza. Nada, tío. Para que vosotros veáis. Un lío, al final he cogido un lío porque de lo que hay es lo que más me gusta, ¿no? ¡Parkour! ¿En serio? ¿Me has hecho todo el mío, tú? En serio, tío, me quedo sin drones ya. Creo que era guarden, no, orden. Dos balas, 9, suficiente. Joder, macho, ahí, muerto el puto mundo, tío. Como tiene pinta de que voy a tener que... Ay, se ha muerto el montaño solitario. Este tío es un polo, tío. La verdad. Es la deshonra de los montañas. Ay, toma, toma. Mierda. ¿No está? ¿No es ese? Es ahí debajo. ¿Qué gente quedamos? One's kitchen.
me queda nada. Qué pena, tío. Era puto mío, loco. Maybe pop your tanker. Sí, la verdad es que es una mentada máxima, eh. Pensaba que iba hasta aquí, tú. Vale. ¿Qué fue en BG o qué, guys? ¿Algo with me? Zombie. Nice, we'll play. Good job. Nice, do we go basement now? Cambiamos a basement. Ok. Vale, muy bien, muy bien, joder. Vaya saca en esta ronda, tío. Muy bien, de verdad. ¿Os dais cuenta, gente, de la diferencia de este momento o este quinto capítulo al primer capítulo? Ya no me refiero al tema de fallar balas, tal. No me refiero a nivel de pensamiento rápido, a hacer las cosas rápidamente, tal, no sé qué. El hacer cosas lógicas, no hacer estupideces. Y estamos jugando con gente mejor ahora que con la que jugamos al principio, ¿sabes? Vale, aquí. Joder, tengo que mover esto rápido. Fenrir está, no. Tu bravo no me gusta. Azami, Thor, está muerta, tío. Maestro, maestro, no me gusta. Frost. Uf, último momento, tú. ¿Frost está viva? ¿Todavía? ¿No la he matado todavía? Vale, es que de todos los personajes que me quería coger, ninguno me servía. ¿Por qué? Joder, gente, cogerme realmente un maestro aquí, tío. No ha muerto. No, no te pita. Vale. Ok, chico, aquí para que podamos usar el pixelito. ¿Puedes? Vale, perfecto. Este señor, la verdad. Vale, pero cuando vengan acá, ponle allí, por favor. Te vas a poner ahí arriba, ¿verdad? Ahí. Vale, faltaría cerrarme a Shastra, ¿no? Vale, gracias. No sé, te ponen las otras dos, tú. Lo pongo aquí, en plan, para que cuando venga el tío así metiendo una de locos. Y está aquí, imagínate que de repente, pumba. ¿Está cerrada esa? No, tío, qué pena. Voy a jugármela, tío. No me la voy a jugar. No va, tío. Vale, pero esto es para que lo mantenga alguien, tío. Si no, esto no vale por la mierda. Esta es muy buena gente para hacer justamente así. Pero está mal hecha, tío, ¿qué hace el tío? O este es abajo. Este tío lo ha puesto mal, tío. Este es retrasado. ¿Me quedo de aquí entonces? Ha puesto mal eso. ¿Qué tenemos atrás? Vale. Buena remota ahí hemos pegado en esta, gente. What the fuck. 0 a 3, tío. En CRM. Vale. No me engañaros, he puesto la última trampa de Frost. Oh, qué pena. Hostia, están todos tocadísimos, tío. He puesto la última trampa de Frost por si era un ace. Ahí al abrir no abrían del todo y saltaban y se la comía, pero bueno. Me encanta que la class utilice una class, pero no tenga literalmente ni un puto micro, o sea, para decir infos. No tengo otra cosa que hacer literalmente que mirar esto, ¿vale? Me dejé nomás la lesión, que aquí está volviendo atrás. Hostia, van de caza aquí, para nada. Sí, hermano. Ya me contarás. No, qué pena. Tiene que jugármela, ¿eh? Sí. Efectivamente. Air planting. Chumbi. Vale, tampoco sabemos lo que estamos cubriendo, tío. Vale, si esa es la Sofía, que intuyo que sí, tiene que estar. Estará. No sé dónde estará, la verdad. Lo más lógico. En escaleras, abajo. Ahí atrás, justo. Ha sido buena parte igualmente, la verdad, pero claro. Ah, pues no, bueno, a la izquierda. Vale. Nice try, guys. Don't worry. Digital play. Bien jugado igualmente, gente. Era la segunda opción. Bueno. Oh, vale, no pasa nada. Hemos matado aquí a
¿Cómo se llama? Frost. Aquí, gente, tengo que decir que igual podría haber estado cubriendo la zona principal. No lo sé, la verdad. Posiblemente, la verdad, no lo sé. Posiblemente. Porque esa persona ha venido desde, las escaleras. Aunque allí había alambres, ya, pero es que no se ha hecho nada desde allí. Vale, no ha dado nada y nada. Venga, vamos a hacer otros dos. A mí no me da nadie nada, no pasa nada, tranquilos. Vale, oye, igualmente me ha gustado mucho el capítulo, que ahora tenemos la 1:30. Estamos estupendo. 8 puntos, no, hombre, no. Vale, aquí no me dan ya nada. Vale, venga, vamos al lío. Llegó la hora de la muerte. La muerte. Vale, atacante. Se ha muerto Grislock, 0 y Finca, todos aquí. Green no ha muerto. Sí, ha muerto Green, ¿no? No lo he puesto. Vale, Grislock, 0 y Finca, Grislock. He puesto Grislock, no era Grislock. Igual era Green. Uy, la he liado, tío. No sé, que me acabo de volar la cabeza. Hay que apuntar Grislock. Pero yo es que a Grislock creo que no lo he utilizado, ¿no? No lo sé. Igualmente, voy a matar a Green, ¿vale? O sea, estaba ya marcada Grislock en... Perdón. No, vale. Que pensaba que lo había liado. Pensaba que había dejado de grabar. Vale, no sé qué pasa aquí, perdón. Porque me aparece como una carta de plata. Ah, de la, vale, de esa, nada más. Quitamos, ahora resolvemos eso, vale. Thor. Y Frost, vale. Vale, según esto, a ver. Vale, no, Grislock estaba muerta de antes. No he podido coger una Grislock. Ha sido un Green por cojones, ¿vale? Aunque haya apuntado una Grislock, no era una Grislock. Vale, pues, gente, vamos a ver cómo quedamos en el día de hoy. No hemos ganado esta última. Hemos ganado solamente una de tres. Bueno, igualmente, bueno, a ver, creo que sí, ¿no? Bueno, no se puede haber aquí nada, vale. Lo que veis de personalizada es porque entro para meter una miniatura, para coger una miniatura, o para hacer una miniatura, ¿vale? Ok, vale, a ver, agentes. Madre mía, qué destrozo, tú. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Llevamos, este es el quinto. Han muerto en el día de hoy 5 6 7, 8 Unos 9 o 10 operadores en el día de hoy. Bueno, no han muerto tantos, la verdad. No han muerto tantos, realmente. Esta última ha sido una putada, porque un 5 para... O sea, un 5-4... O sea, perder eso es como, hostias, ha matado a muchos operadores, porque han sido 5 operadores los que han muerto. Y encima no ganas, por lo que no puedes revivir. Vaya por Dios. Vale, pues gente, lo quedamos ya para el siguiente capitulito. Ya sabéis que, bueno, la serie terminará en cuanto no tenga operadores con los que jugar, ¿vale? De momento creo que llevamos, o podríamos revivir a unos 6-7 operadores con respecto al reto este o al bonus este de por cada 1000 likes en los vídeos de Ranked Permadeath. Se salva uno, ¿vale? Pero bueno, sin más, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Con más y mejor, por supuesto, apoyen la serie, suscríbanse en caso de que no lo estén, que es muy importante suscribirse. Aunque cada vez menos, la verdad. Pero bueno, me hace ilusión, ¿no? Un poco para llenar el ego. Quiero llegar a 500.000 suscriptores. Joder, no llego, tío, en la puta vida, qué barbaridad. Adiós, nos vemos, bye bye. Me lo he pasado muy bien igualmente el día de hoy, la verdad. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.